Las noticias de la geopolítica actual del día de hoy son bastante preocupantes. En nuestra primera nota debemos comentar que Estados Unidos, o al menos los republicanos, están debatiendo en su propia campaña electoral, los representantes a ver quién va a representar a los republicanos, están debatiendo qué van a hacer con México. Así como lo escuchan, ¿en qué momento la campaña electoral pasa por hablar de otros países? En otro punto debemos comentar que diversos países de África, los países del África Occidental de la CEDEAO, han salido al frente a decir que ellos no reconocen el nuevo gobierno o nuevo gabinete que se está formando en Níger. Y esto, para algunos, demuestra que el conflicto está servido. Porque claro, recordemos que la propia CEDEAO está calculando ejecutar una medida militar, una intervención militar en este país. Y de hecho, Níger ha dicho que están preparados y que ya han hablado con sus aliados para empezar a tomar también medidas armadas. En otra nota debemos comentar algo bastante preocupante. La embajada de Japón en China le acaba de recomendar a los propios ciudadanos japoneses que se encuentran en territorio chino que no hablen japonés. De hecho, que si pueden, no levanten la voz y hablen fuerte en japonés dentro del territorio chino, porque lo que podría hacerle los chinos a estos ciudadanos sería algo bastante preocupante. Pero, ¿por qué han dado este tipo de información? Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal, si aún no lo estás, y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. Lo que está sucediendo en Estados Unidos sencillamente no se puede creer. Parte de la campaña electoral, en este caso de los republicanos, que han tenido un debate a ver quién es el representante de este partido, ha empezado a girar en torno a intervenir México. Así como lo escuchan, una intervención militar frente a la propia administración de Andrés Manuel López Obrador. Una intervención militar en la cual al menos ellos dicen, oye, van a trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas de México para combatir el narcotráfico. Ahora la pregunta es obvia. ¿Por qué están tan seguros que pueden empezar a debatir cuál va a ser el plan contra México o para México, tomando en cuenta las Fuerzas Armadas del gobierno estadounidense? ¿Es tan obvio que en este caso cualquier administración mexicana les va a abrir las puertas? ¿Es necesario hablar de otro país en la campaña electoral de tu propio país? Esto es algo curioso porque no es la primera vez que sucede, pero en este caso, los medios de comunicación, sobre todo en México, han empezado a estar bastante preocupados con respecto a la postura de algunos de los representantes, de nuevo, del Partido Republicano. La CEDEAO, que es en este caso los países de el occidente de África, han salido al frente a decir que ellos no están de acuerdo con los intentos de que se forme un nuevo gobierno en Níger. Esto lo habíamos comentado en anteriores videos. Dentro del grupo de los que habían decidido ejecutar este golpe de estado, habían decidido pues cuál iba a ser la propia administración, por así decirlo, de Níger de un tiempo a esta parte. Habían designado a algunos de los funcionarios y obviamente esto no ha sido reconocido ni por los países de África ni tampoco por los países de Occidente, sobre todo por Francia. En ese sentido entonces no se está reconociendo este nuevo gobierno que estaría pues conformado por obviamente militares en Níger, pero que también demuestra que la CEDEAO en cualquier momento puede tomar en esta iniciativa muy preocupante con respecto a ejecutar una intervención militar en el país africano, que como hemos dicho ya tiene algunos países de Occidente que los están avalando, como es el caso de Francia. Ahora, para algunos, de nuevo, todo esto lo único que está haciendo es preparar a la comunidad internacional para lo que algunos ya han llamado la nueva guerra en África. La embajada japonesa en China acaba de lanzar un comunicado y unas recomendaciones a los japoneses que no se puede creer. En este caso, por lo que está sucediendo, por este vertido de aguas contaminadas de Fukushima, lo que ha decidido hacer la embajada japonesa en la propia administración china es decirle a todos los ciudadanos de Japón que se encuentren en China que tengan bastante cuidado con las represalias que podría tomar la administración de Xi Jinping contra ellos. De hecho, dentro de las recomendaciones hay una que dice que intenten no hablar japonés, o que intenten no hablar japonés muy fuerte o con la voz muy alta si no es necesario dentro del territorio chino. Pero, ¿de qué estamos hablando?
Para muchos expertos, esto nada más demuestra la complicada situación que se vive en esta parte del mundo, que no es poca cosa, sobre todo tomando en cuenta este tipo de iniciativas que hemos comentado, en la cual la propia administración de Japón reconoce que la tensión sigue aumentando, y esto no solamente es por el tema del agua, sino porque es algo evidente. Recordemos que la administración de Joe Biden ha designado a Japón una misión que es muy difícil de cumplir, y es que precisamente Japón tendría que frenar a China en este gigantesco crecimiento que se tiene en la zona de Asia. Las restricciones que de un tiempo a esta parte empezó a ejecutar la administración de Joe Biden con respecto a su intercambio económico con China son bastante obvias en la finalidad. Lo que están buscando es que se deje pues básicamente rezagada la administración de Xi Jinping en la carrera no solamente económica, sino también tecnológica. Y es en este punto de inflexión que todos estamos siendo testigos de cómo poco a poco la administración de Joe Biden empieza a alejarse de China. Para muchos esto es un divorcio imposible, sobre todo tomando en cuenta esta relación económica tan buena que tienen entre ambos países, a pesar de las sanciones, a pesar de la caída también de intercambios comerciales, todo se ha dicho. Pero en este caso, la propia administración en la Casa Blanca sigue ejecutando su propia estrategia para, oye, poder vender, en este caso, sus componentes a otros países y, en este sentido, también bloquear permanentemente a China en, sobre todo, el tema de los semiconductores y la carrera tecnológica no necesariamente iría por este lado. De hecho, lo que ha empezado a hacer la administración de Xi Jinping es tomar algunas medidas para tener esta autonomía y no depender de las compras de los recursos, no necesariamente a Estados Unidos, sino a los países aliados de la administración de Joe Biden, que han decidido cerrarle algunos de los mercados, sobre todo de semiconductores, a la administración de Xi Jinping. Acaba de salir una nueva información con respecto al Nord Stream 2, sobre todo al atentado que se sufrió, pero lo que ha llamado la atención es de dónde viene, y es que fuentes alemanas, que obviamente han trabajado con recelo en la investigación, a la cual no han permitido que ni siquiera la administración de Rusia se una a ver qué es lo que está sucediendo, acaban de decir que tienen indicios suficientes para poder llegar incluso hasta una responsabilidad con respecto a lo que sucedió en el Nord Stream 2, y en este caso, los acusados serían directamente ucranianos. Ahora, lo que más está llamando la atención es que la administración de Vladimir Putin en todo momento ha dicho que ellos ya saben este tipo de información y que esto no va tampoco en contra de lo que en su momento dijo el propio periodista norteamericano Sigmund Hirsch, el cual decía que también hubo participación de Estados Unidos, sino que refuerza lo que habría trabajado Ucrania. Y que no necesariamente esto demuestre que sea incluso una iniciativa ucraniana, que tranquilamente pudo ser una iniciativa de Occidente. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas, y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.